Bueno, pues ahí estábamos viendo The Fashion Room, es el estudio que está aquí en la Avenida del Ferrocarril, en Bilbao, donde te ofrecen servicios, y además muy asequibles, de imagen, de asesoría, de color, de dudas, de esas cosas que dices a veces, no sé si voy a acertar. Bueno, pues de la mano de Aitziber Pedrosa, seguro que sí. Sí. Buenas noches, Aitziber. Buenas noches. Y además yo creo que hay un factor añadido, y es que viajas mucho por tu trabajo. Viajo un montón. Y entonces, al conocer tantos países, tantas culturas, tantos estilos, uno se enriquece, ¿no? Claro, eso es, aprendes, bueno, ves lo que se lleva, ves las tendencias, adaptas un poco todo eso a lo que tú crees que se puede llevar en el sitio donde vives, te enriqueces un montón de todas esas ideas, vas captando novedades, tendencias y bueno, está muy bien para ir cogiendo ideas. Claro que sí. Lo mejor es que no hay que buscar que porque algo sea moda, que todo no, el mundo lo lleve. No. Lo bueno es encontrarse con uno mismo bien, ¿no? Sentirse eso es. Bien. Y tener tu propio estilo. Yo siempre digo que una cosa son las tendencias y que estemos enterados de las tendencias está muy bien. Yo soy la primera, evidentemente por mi trabajo, que estoy a la última de todo, ¿no? Pero que sea tendencia no significa que nos lo tengamos que poner. Lo primero de todo primordial es que nos siente bien, porque puede ser tendencia, pero te queda, vamos, mal, fatal, no te favorece nada. Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo para empezar primordial, ¿no? Porque me puede gustar algo, pero que no me favorece, pues desterrado totalmente. Y por supuesto que nos quede bien, pero que nos guste, y que lo sepamos combinar, ¿no? Hacer un poco, tener esa combinación, saber hacer el juego de las combinaciones de esos básicos de armario, ese fondo de armario que es atemporal totalmente, lo vamos a combinar pues con un poco de tendencia, pues saber hacer esos juegos y esas combinaciones, pero ponernos esto que se lleva que es de cuadros, con esto que se lleva que tal, o sea, al final, como digo yo, parecemos un árbol de Navidad eso y no tienes, es. No estás ni expresando tu propia personalidad con eso, ¿no? Al final hay que saber dar ese toque nuestro, pero característico, y es nuestro estilo, estamos creando nuestro estilo claro. Con eso. Y además, al final la personalidad se refleja, ¿no? En la claro, ropa, en los colores. Es en todo, en todo. Bueno, luego veremos imágenes del estudio de Fashion Room y sobre todo vamos a hablar, como no, porque ese fin de semana fue agotador, para Aitziber, la primera vez que ha estado en Expo Bodas y con éxito, ¿no? Porque, bueno, las bodas, el mundo de las bodas también tiene su aquel, ¿no? Según qué tipo de boda. Eso es. Bueno, a ver, las bodas es un mundo, es un evento al final al que vas y te quieres asegurar que vas correcta, claro, ¿no? Que es tu día, ¿no? Eso es, es tu día. Bueno, si eres, por supuesto, la los novia. Novios, por supuestísimo, pero luego, sobre todo, la familia o los invitados cercanos, ¿sí? Pues bueno, es un evento muy importante y vas a estar viendo fotos, como digo yo, toda la vida y que no sean a la que señalan y dicen, fíjate la madrina, qué pintas, cómo iba. Pues bueno, te quieres asegurar de que vas correcta, del protocolo. Nos surgen un montón de dudas de, ¿puedo ir de largo, puedo ir de corto? ¿Me puedo poner Pamela o qué tamaño? El tocado, colores prohibidos, pues un montón de Por dudas. Ejemplo, un color prohibido es el blanco. Bueno, el blanco totalmente, el blanco roto, un color empolvado, el rosita, cualquier cosa que haga sombra a la novia, cualquier cosa que incluso un camarero te pueda confundir de lejos, que en una ¿Un foto... camarero te pueda confundir? Sí, sí, se ve, o sea, pasa, sí. O en una foto ver a la novia y luego de repente a alguien de blanco. O sea, hay fotógrafos que hasta le retiran a esa persona de blanco porque es... Es como se ve hasta de mala educación es el hacer sombra. A ver, si vas con una combinación, yo he visto una falda negra y una camisa blanca. Bueno, algo que ya ves que es evidente que no eres la novia, pero un vestido blanco, un vestido crudo, está mal visto realmente. Ahí estamos viendo la Avenida Ferrocarril número 2, ¿verdad? Eso es. Departamento 7, sí, pero también tenemos un teléfono. Entreplanta. Entreplanta. Y si no, en la página. Eso es. Es un 655. 722-466. Sí. Y en thefashionroom.net, bueno, pues ahí por email o por redes sociales. Porque también, bueno, atiendes a nivel de... Luego vemos en la página donde pone consultorio. Eso es. Muchas dudas, mucha gente que te plantea, pues desde qué bolso llevar o cómo... Cualquier cosa, cualquier cosa. Oye, Aitziber, me he comprado este vestido y tengo dudas. Ahí estamos viendo lo del consultorio. Sí. ¿Me pongo medias a juego de los zapatos o a juego del vestido? ¿O con qué chaqueta lo puedo combinar? Un montón de dudas. Claro, que si te pones las medias a juego de los zapatos y todo, hace todo más, como más unidad, ¿no? Incluso puede estilizar. Puedes crear, eso es, cuando te pones el zapato y la media del mismo color, lo que creas es una unidad, ¿no? Estás estilizando y alargando la figura. Si quieres crear que te pongas la media de otro color, no significa que vayas a parecer más gorda, ¿eh? Pero si lo que quieres es buscar un poco el efecto de esbeltez, claro, pues busca esa uniformidad.
si quieres crear contraste o que te pegue más con el vestido, pues bueno, puedes crear contrastes. Al final, estábamos viendo la página, estábamos viendo que donde ponías Expoboda, ella contó, ¿no?, su experiencia día, incluso ese look que iba cambiando. El del último día, el del tercer día, bueno, a ver si lo encuentra mi compi. La falda de tul, ¿no? La falda de tul verde con... Sí, un poco color, un poco el color como de la página web casi, ¿no? Como turquesa, sí. Sí, que es una falda preciosa, por cierto. En plano completamente. Sí, ya, pues es que además tuvo éxito, mira, tengo que decir. ¿Podemos el look? ¿Ver el look es ese? Sí, sí. La gente incluso, tengo que decir, que pasaban por al lado del stand y se paraban y me comentaban, oye, me encanta la falda. Bueno, a ver, yo estoy acostumbrada y me la he puesto más veces, pero sí que es verdad que igual la gente relaciona falda de tul con un evento. Sí. Y eso también viene un poco a cuenta de Expoboda. No, porque se puede romper. Eso es. Se puede romper perfectamente según con qué te lo pongas. Claro, a mí es una falda que me encanta y digo, no la quiero guardar y solo ponérmela para una boda con un top o algo muy puesto. No, digo, no. ¿Cómo puedes relajar un look muy vestido? Bueno, pues con playeras, con una camisa vaquera, con un cinturón. Lo que pasa es que, claro, hay Chiver que juega con una ventaja, que es muy alta. Bueno. Pues sí. Soy alta, pero bueno. Te puedes permitir esas playeras tan divertidas. Sí. Otra cosa, si no eres tan alta y te quieres poner una falda de tul, a ver, la mía tenía bastantes capas, eso te aporta volumen. Claro. Si no eres muy alta o eres un poco rellenita, quítale capas, ponte una falda de tul con una capa, con dos capas, que no te que se ve el tul, se ve la gracia esa de la tela, que no te haga no te ancha, más ancha. Eso es, porque eso es muy importante. Todo tiene su truco. Todo hay que saber, pero hay que saber conocerte y ver cómo jugar un poco con la moda. Oye, yo quiero repetir el teléfono porque no está ahí. Sí, te lo digo. 655, a ver 722, si yo me lo puedo poner. 722-466. Para que cualquier persona que vea pues pueda llamarle a Chiver o pueda informarse, ¿no? Eso es. Que es importante. Vamos a la experiencia buena, agotadora pero buena. Muy buena, bueno, un trabajo muy duro porque es un poco trabajo de mina, ¿eh? Al final no vas ahí a sentarte y esperar a que te venga la clientela, tienes que ir hablando, parar un poco a la gente, juegas un poco con un sorteo, una asesoría de color, entonces bueno, pues ahí entras un poco a la gente, ¿sabes lo que es una asesoría de color? Les explicas un poquito en qué consiste, la gente muy receptiva en ese sentido, muy contenta, porque bueno, al final es querer sentirte más guapa, ¿no? Y quién no quiere conocer los colores que luego te favorecen. Luego hay gente que no se atreve, entonces dice, bueno, me pongo lo de siempre. Lo de siempre, negro, negro, que se creen que el suave, negro... lo que sea, porque no me atrevo con el color. Ya, pues es conocer, eso es, conocer un poco los colores que te van, que te favorecen. Y por ese lado, pues entré un poco a la gente con el sorteo y tal, y muy receptivos, tengo que decir. Tuvo mucho éxito también Moda con Amigas. Ajá. Que tiene que ser muy divertido. Muy divertido, y es otra cosa que la gente no conoce, que lo planteas y se te quedan así mirando como, oye, es verdad, voy a decir a mis amigas y tal, pero hasta que no lo oyen no se les ocurre, y es pues, como les contaba, ¿no? Pues son los talleres que yo hago normalmente, pero personalizados, juntas a tu grupo de amigas, pues bien sea de regalo de una despedida de soltera, pues por ejemplo para las bodas, o un regalo un poco original para un cumpleaños. ¿Un cheque regalo de esos? Un cheque regalo también puede ser. Una quedada con amigas, simplemente, oye, vamos a hacer algo diferente que no sea la cena de siempre, o cualquier excusa un poco original que se te ocurra, pues un taller. Tú eliges el tema, tengo un menú, ¿no?, como un muestrario de, oye, quiero saber un poco más de tendencias, de moda, de colores, de accesorios. Pues yo lo personalizo totalmente, el grupo de chicas, de chicos, de la familia, vienen, eligen el tema, el día, un poco la hora, saco un poco de picoteo, una copita. Oye, qué bien. Te lo pasas genial, porque estás en un grupo en el que tú te sientes cómoda, que te echas unas risas, que encima estás aprendiendo, pues oye, es una alternativa estupenda. Totalmente, ahí sí que se puede ir, acudir, estamos viendo, gracias, John, en el 655-722-466, entras en la página también y va contándolo todo ahí, todo. En su día a día, lo que va haciendo. Bueno, cualquier duda en ese consultorio, porque ya está cualquier duda, muy eso conectada. Es. Además, estoy todo el día, quiero decir, yo creo que en menos de un día contesto. Me gusta dar un poco esa rapidez en la contestación. Estamos viendo que... imágenes del BEC, donde la experiencia ha sido muy positiva. Sí. Y ya sabes que si tienes un evento importante, dudas, bueno, pues ahí Chiver te va a aconsejar, porque a veces también tendemos a ponérnoslo todo y bueno, parecemos un arbolito navideño. Eso es, y luego también lo que les contaba un poco cuando venían la familia, ¿no? Que viene la novia, se podía ver un poco de todo en el BEC, ¿no? La pareja, el novio y la novia,
o la novia con la madre, la tía, la prima, o la novia con 5 amigas. O sea, había como grupos diferenciados. Uh-huh. Y otra cosa que me interesaba mucho cuando venía en la familia, el taller que ofrezco de moda con amigas, pero en vez de moda con amigas sería moda en familia. También. Y el taller sería un taller que yo llamo la invitada perfecta, ¿no? Pues hablar un poco de ese protocolo que os decía antes, de las dudas que te surgen y tal. Entonces es un taller totalmente personalizado para la boda de esa familia. A mí ya me han dado, cada boda es muy distinta. Claro, claro, a mí ya me han dado los datos de la boda es de mañana, de tarde, civil, religiosa, muy formal, más informal. Entonces yo con esos datos ya hago un taller totalmente personalizado para esa tía, prima, cuñada, suegra, que tienen dudas, sí. Y bueno, se les solventan todo y saben, están con esa certeza de que van a ir al evento. Van a ir al evento bien, acertadas, ¿no? Porque hay veces que el día que mejor quieres estar, ese día... El que más fallas. El que más fallas, porque ¿no? Te pones cosas que no te pones normalmente, porque crees que hay estas joyas que no me pongo nunca, sí. Este maquillaje, ¿qué tal? Y al final no eres tú. No, para nada, para nada. Bueno, mañana incluso vienen clientes de fuera, ¿eh? Mañana va a venir una mujer de fuera de aquí, sí. Y va a ir con Hechiver de Personal Shopper. Eso es, una rutita. Que eso está muy bien, ¿no? Porque sí. Luego cada uno, más o menos, según la línea, el presupuesto, imagino, así hay tiendas y tiendas. Claro. En Bilbao hay unas tiendas maravillosas, estupendas, ¿no? de todos los de todos los niveles, eso es. Yo me adapto a lo que la clienta me diga. Ay, Chiver, tengo un presupuesto de tanto. Hay unas opciones, vamos, tremendas, ¿no? Y eso es lo bueno. Además, quiero recalcar que siempre lo digo, que no es nada elitista este servicio, que es muy asequible, que me adapto por completo a la persona, a la clienta. Y además, otra cosa que me gusta destacar, porque no sé, me parece importante, me gusta ir al comercio un poco local, al comercio pequeño, mediano, sí. Mucho más cercano, apostar pues, por el comercio de Bilbao, ¿no? Pues, claro. Que las grandes superficies sobreviven y muy bien. Sí. Entonces, apoyar a esa chica, a esa familia que tiene cosas, que te atienden de maravilla, con un cuidado, con un además, mimo. Además, hay tiendas en Bilbao maravillosas. Maravillosas, sí, sí. Entonces, es cuestión de conocerlas y si no, ya sabes que Hechiver te lo enseña todo. Te lo enseño todo. Maravilla. Y luego el miércoles es cuando tienes el curso del armario. El miércoles tengo un taller. Este miércoles. No en mi estudio, también colaboro con tiendas. En mi estudio lo haré el mes que viene, a principios del mes que viene. Pero este miércoles lo hago en una tienda en Las Arenas, en Her, tu armario perfecto. Tu armario perfecto, pues súper interesante también. Bueno, es que hay de todo. Solamente tienes que entrar y conocer cómo es la maleta perfecta, el armario perfecto. La invitada perfecta. La invitada perfecta. Bueno, moda entre amigas, el cheque regalo, sorprende. No regales siempre lo mismo, es que claro, nunca sabemos qué regalar. Claro. Bueno, pues ¿por qué no? Un taller de moda con Hechiver, sí. De Fashion Room, te recuerdo, para pasarlo muy bien, para no perder tu identidad, porque tú tienes que seguir siendo tú, pero sabiendo que estás bien, que te sientes segura, o que, oye, mira, no me meto en ningún lío y quiero estar guapa y resulta que no voy a acertar. Pues ahí lo tienes, Hechiver te va a dar la solución. De Fashion Room, Avenida del Ferrocarril, número 2, Departamento 7, aquí en Bilbao, en el 655-722-466, y entra en su página porque te pone al día, con ese verde tan especial. Turquesa, ¿no? Un verde sí, agua. Un verde agua, efectivamente. Pues Hechiver, nos volveremos a encontrar. Eso es. Y como siempre, bueno, el estilo es algo personal, pero está muy bien saber que alguien te puede ayudar a encontrarlo en el caso de que, bueno, en algún momento determinado no sepas o, ¿por qué no?, quieras cambiar. Que ¿no? te apetezca, ¿no? Claro, darte sí. un homenaje, sentirte bien, sobre todo. Importantísimo, porque al fin y al cabo la imagen cuenta. Hombre. Muchísimo. Gracias y buenas a noches. Ti, muchas gracias. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Aquí en Bilbao la puedes consultar cualquier duda que tú tengas y puedes acercarte al estudio. Son casi las 12 de la noche, por hoy punto y final, que mañana sí que es día de cole. Gracias también, como no, a Elisty McCabe, que nos ha puesto así de bellas, 635-726-422, y a la acuarela de Noa Cobos, que está aquí, Oriñón, ese mar estupendo, yo así abrí muy bien. Y que su estudio está en Castro, en el Pincel del Mar, al lado del Ayuntamiento, en la calle La Rúa. Y por hoy nada más. Feliz semana y hasta el próximo domingo. Que lo pases bien. Gracias.